Es momento de Autoridad Deportiva TV. Análisis y comentarios al estilo de Juan Carlos Medellín. El manguillo me llegó tabaco, y a Hermosa me llegó Roatán. El manguillo me llegó tabaco, y a Hermosa me llegó Roatán. Que tengo sí que mate lo que quiera, y una morena te le va a lancar. Que tengo sí que mate lo que quiera, y una morena te le va a lancar. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a su programa de Autoridad Deportiva TV. Afortunadamente en este 2016 regresamos a lo que nos gusta realmente. Estar en la naturaleza, estar en la zona de los ríos, estar en el río Sumacinta, que es una delicia de veras navegar por él. Y sobre todo, venir al municipio de Balancán, que tiene su torneo número 18 de la pesca internacional del robalo, que ha sido hasta el momento un éxito. Nosotros le vamos a presentar todo lo que ha pasado desde el cóctel de bienvenida, el banderazo de salida, el transcurso del día con los ejemplares por ahí, el primer día de competencia a muy temprana hora, 5 kilos 720 gramos era el récord que había que vencer. Habrá que esperar si al final de la competencia a ver qué sucede. Edgar, el titular de prensa del municipio de Balancán, tenemos el gusto de acompañarte y el gusto de platicar por primera vez de manera profesional entre los dos, porque siempre lo habíamos hecho de manera amistosa, de amigos que somos de hace muchos años, y que creo que hoy vale la pena decir y hacer que el municipio, bueno, se está esmerando mucho para sacar este torneo adelante. Gracias, Juan Carlos, y antes que nada un saludo a toda la afición, a todos los televidentes y a ti en especial, a ti, a Juan, el camarógrafo, y darles la bienvenida cordial a esta su casa, que es el municipio de Balancán, y sobre todo a nombre del presidente municipal, el licenciado Mario Eugenio Bocanegra Cruz. Queremos decirles que sí, estamos súper contentos, de plácemes, por tres motivos. El primero de ellos, por tu presencia. El segundo de ellos, por este excelente torneo que estamos teniendo. Y el tercero, por ese espíritu deportivo que ha renacido en el pueblo de Balancán hacia las actividades lúdicas como es el torneo de pesca. Creo que vale la pena, vamos a recordar ahorita todo lo que ha sucedido en el torneo, vamos a decir a lo que fue el cóctel de bienvenida, donde me llamó la atención, fíjate, que estuvieron los presidentes municipales de Tenosique, el de Macuspana, dos representantes, uno de lo que fue Jonuta y otro de Emiliano Zapata, lo que significa o quiere decir que hay esa unión entre los ediles de la zona de los ríos por rescatar esta zona que es muy importante para nuestro estado y para el país. Claro, definitivamente. Mira, la región de los ríos siempre ha estado un poco a la zaga, ¿no?, del resto del estado. Sin embargo, esa unión política, amistosa y sobre todo propositiva de las administraciones han permitido la presencia, como ya lo señalaste, del señor Cuco Rovirosa, de nuestro amigo Chico Abreu, de Tenosique, los representantes de Jonuta y Zapata. Algo que es muy importante señalar es que con esa presencia significaron el arranque formal de la temporada de pesca en la región de los ríos, ya que de aquí nos vamos a Macuspana, luego regresamos a Tenosique, luego vamos a Zapata, Jonuta, en fin, todos los ríos vamos a estar trabajando en torno a este desarrollo lúdico que es la pesca deportiva. Además, ahorita ustedes muy orgullosos, ¿no?, porque desde hace unos meses para acá se dio de manera oficial el santuario del Saraguato, el mono Saraguato, que eso para ustedes es importante. Tienen el santuario de las Garzas, tienen las ruinas de Reforma, tienen muchos atractivos que hay que visitar y para los cuales ustedes están trabajando, haciendo algunos proyectos donde se pueda hacer que la gente que venga no tenga ningún problema para recorrer y ya no nomás sean días festivos, sino cualquier día de la semana que pudieran venir. Claro que sí, mira, es interés del licenciado Mario Bocanegra y por medio del director de Desarrollo de Fomento y Turismo, el ingeniero José Luis Sánchez Moreno, desarrollar todos esos espacios, que Balancán sea un punto referente en el turismo del estado. Queremos potencializar y desarrollar las bellezas naturales que tenemos. Al inicio del programa dijiste algo maravilloso: navegar sobre las aguas del río Sumacinta es una delicia. Y además,
poderlo conjugar con visitas como el santuario del Mono Saraguato, al que ya visitaste, el de las Garzas en el río San Pedro, las cascadas de Reforma, el museo, en fin, hay tantas cosas que queremos desarrollar y que se están enfocando y con visión prospectiva por parte de la Dirección de Turismo del municipio. Sí, y vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, a Juan, sea tan amable de darle vuelta a la toma para que aquí nos acompañe el director de Fomento Económico del municipio, está con nosotros. Agradecemos a los amigos de Protección Civil, nuestro gran piloto que viene allá al mando de toda esta embarcación, al compañero también de Seguridad Pública que está aquí, al hijo de Edgar que también está... Eduardo, que aquí anda también haciendo las chambas de lo que es el departamento de prensa, de comunicación social de este municipio. Y creo que pues eso es lo importante, ¿no? Estar todos en una misma línea para poder trabajar y sacar esto adelante. Hemos platicado con la gente de turismo también, con la licenciada Daisy, si no me equivoco, con la entrevista con el mismo Edil, que lo vamos a tener al final del programa después de la premiación. En fin, muchas cosas importantes. Edgar, si me permites, vámonos ya a lo que sucedió en el cóctel de bienvenida, en lo que fue el banderazo de salida. Tenemos algunas entrevistas también para todos ustedes que se dieron precisamente en el cóctel. Entrevistamos a Cuco Rovirosa, presidente de Macupana, entrevistamos también al edil del municipio de Tenosique y también lógicamente al presidente municipal de Balancana, el señor Bocanegra, que también amablemente nos ha dado la oportunidad de poder cubrir este evento. ¿Te parece? Nos vamos al inicio de este programa, el torneo número 18 de pesca internacional del Robalo aquí en Balancán, Tabasco. Vamos a ver qué sucedió en todo esto que les comenté. Pues estamos en Balancán, como ya usted se pudo haber dado cuenta y como le dijimos en la entrada de nuestro programa, en la plática con el maestro Edgar Rodríguez, quien es el bueno de prensa aquí en este municipio, y aquí están los invitados del presidente municipal de Balancán, que aquí lo tenemos en pantalla, y que ya están listos para lo que será la puesta en marcha de este torneo número 18 de la pesca internacional del Robalo aquí en Balancán, Tabasco. Vamos a escuchar al presidente municipal, que ya está listo para inaugurar precisamente este torneo en la zona de los ríos, el que abre el calendario anual. Agradezco mucho y esta bonita noche sean bienvenidos a nuestro Balancán. Para que sepan ustedes, Balancán es tigre y cabe en culebra. Así que sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Las 10:05 de la noche se pone el festejo con nosotros para que declaremos oficialmente el torneo de pesca de Robalo
Deportiva de Robano, de la 18ª jornada de la Ciudad de Italia de Robano. Enhorabuena. Thank you.
municipal de Macuspana, escuchamos con gran gusto que se compromete públicamente con 3 torneos en su municipio. Bueno, en los torneos de pesca, aparte de que llevan distracción para la familia de donde llegan, atraen al turismo y llevan recursos a los pueblos, a los lugares donde llegan. Entonces, yo tengo que tratarlos bien y viene el de marzo en Pemex, viene el de marzo en Pemex, viene el de Macuspana y viene el de Tepetitán. ¿Tu pueblo? Mi pueblo. Ya tenía 13 años que se suspendió. Ya la última vez que lo dejamos, ya lo habíamos dejado con 123 embarcaciones. Por 3 personas o 4 de a 500 pesos en el pueblo, desde el que compra la empanada, el que pone gasolina, el que le cuida la lancha, es un gran derrame de recursos en el pueblo donde ellos llegan. Por eso yo como presidente tengo que apoyar a la federación para que se dé un buen torneo en Tepetitán. Sin duda alguna que el haber sido ya presidente te da la oportunidad de quizá corregir algunas cosas que no hiciste en la vez anterior y que ahora le vas a meter más ganas, como lo es el apoyo al deporte. Yo lo que quiero, que los lugares donde ella tiene más o menos ubicado, de que la pesca es rica, ponerle las rampas, por ejemplo en Tulijay, en las campanas, ponerle las rampas para que aunque no sea tiempo de torneo, los pescadores tengan donde bajar su lancha y les sea atractivo el río y también compren ahí en los pueblos sus utensilios, lo que vayan a utilizar, hasta de traer el pescado y asarlo ahí con la mujer del campo para que le compren el refresco, la tortilla y que generen este recurso en los pueblos. La invitación más cercana es Ciudad Pemex. En marzo en Ciudad Pemex, en marzo. De ahí sigue la cabecera municipal y de ahí la de Tepetitán, que sería entre el 10 o el 15 de agosto. Poco el deporte en Macuspana. Va a contar con todo mi apoyo, va a contar con todo mi impulso. Yo necesito que los jóvenes estén haciendo deporte, que los jóvenes estén pensando que tenemos una gran potencia, pero de jóvenes practicando el deporte con una gran mentalidad sana y que se preparen para el futuro. Muchas gracias y felicidades, qué bueno que llegó el deporte con ustedes. Y César, pues habría que tener muchos presidentes municipales como este, ¿no? Claro que sí, tenemos un presidente municipal que apoya mucho al deporte. Macuspana es sin duda la casa de grandes pescadores que han ganado torneos. Ciudad Pemex tiene más de 35 años que hace los torneos de pesca y es una gran derrama económica para nuestro pueblo, nuestro municipio. Yo soy de Macuspana. Y estamos muy contentos de contar con un presidente municipal que nos apoya y sobre todo que nos escucha. Y en diferentes ocasiones Macuspana se quedó sin hacer torneo como en los últimos 3 años. Y la gente está muy contenta de regresar a pescar en el río Puscatán, llegar a la famosa bocana con el río Tulijá. Es un excelente lugar de pesca y sin duda será una realidad para los pescadores volver a pescar ahí. Pero muchas gracias. Además, estos ríos son ricos en especies, pero ahí en Tepetitán son robados de muy buen tamaño, que le hace atractivo el río para los pescadores por el gran tamaño del robalo que se da por esas aguas. Pues muchas gracias y por allá nos vemos. Muchas gracias a ustedes y ustedes también serían bienvenidos en el pueblo por la gran difusión que hacen a este deporte. Muchas gracias. Soy el presidente principal de Tenosique, hoy de invitado especial aquí en Balancán, pero en pocos días será usted el anfitrión en un torneo más de la pesca del robalo de oro, a como se le llama allá en Tenosique. Es correcto, del 29 de abril al 1 de mayo estaremos recibiendo, siendo anfitriones de este torneo. Sin duda alguna que este tipo de eventos le dan muchísimo realce a la zona de los ríos y en especial a cada municipio donde se realiza, la derrama económica siempre es importante. Es correcto, es una estrategia para atraer inversión
y sobre todo para hacer llegar turismo, dar a conocer la riqueza natural que tiene nuestro municipio. Hay que aprovechar sin duda alguna esas riquezas como lo que es el río Usumacinta, ¿no? Que se presta para infinidad de deportes, no nada más van a tener pesca, van a tener motonáutica. Es correcto, es una riqueza natural y a la cual estamos implementando acciones para protegerla. El cañón de Usumacinta es muy bello y además invitamos a quienes no lo conocen a que lo conozcan. Tenemos los raudales de San José, de San Joseito, el arroyo del Azufre, que es Santa Margarita, que es un balneario que en esta época de Semana Santa es estupendo para toda la familia. Ahora que vendrá la motonáutica en primera instancia Zapata, vendrá también la Revista Nacional de Motonáutica, ahí hacemos un comentario en favor del cañón de Usumacinta y en contra de la posible creación de una presa en ese lugar. Sería matar en vida el río y también la economía de todos los que dependen de ese, de este inmenso río que viene desde fronteras con otros países. Sí, mira, yo creo que se han creado muchos mitos alrededor de la construcción de la presa en el Alto Usumacinta. Sabemos las condiciones económicas del país y dudo mucho que en el corto plazo se lleve a cabo la construcción de dicha presa. Porque sería catastrófico, podría yo decir, porque si de por sí, vamos a suponer, en Semana Santa, abril, mayo, ya se empiezan a ver los bajos, imagínense ya con agua controlada. Obviamente, pero también creo que el gobierno federal estará pensando en diseñar una estrategia ad hoc que permita mantener dicha riqueza y que no impacte el medio ambiente. ¿Qué le pareció la invitación que le hicieron hoy aquí a Balancán? Excelente, Mario es un gran amigo desde hace mucho tiempo y tenemos municipios hermanados. Hoy estuvo compartiendo el pan y la sal por la mañana en el festejo del Día del Ejército y obviamente hemos estado realizando acciones de manera conjunta. Muy bien, pues entonces repetimos la fecha para que nos sigan. Del 29 de abril al 1 de mayo y fechas antes estará llevándose a cabo el maratón náutico, obviamente con la etapa de subir los raudales a través del cañón de los Usumacinta. Muchas gracias y espero verlo por allá. Seguro que sí. Muchas gracias. Señor presidente municipal, hoy de fiesta aquí en Balancán, el torneo de pesca sin duda alguna que necesitaba ese empujoncito que le puede dar la máxima autoridad municipal porque dependen de ello. Y creo que hoy, desde lo que estamos viendo, se puede augurar un éxito en este torneo número 18. No, claro que sí, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Balancán. Este es el héroe de Tabasco también, ¿verdad? Balancán Tigre y Can Culebra. Bienvenidos sean todos los compañeros pescadores, bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a la federación. Le aprecio mucho al señor presidente de la federación a nivel nacional que nos haya acompañado, al del estado también. La verdad, este evento para mí es muy importante porque yo necesito que vengan todos los turistas que puedan venir y conocer a nuestro Balancán. Porque Balancán también es pueblo y tiene también hermosas mujeres, tiene paisajes, tiene cosas muy grandes Balancán. Y la verdad que quisiéramos que se conozca más Balancán, que es lo que yo quiero, darle realce en el turismo, que nuestra gente a nivel nacional, a nivel internacional nos conozcan, que Balancán es realmente un Edén. Esperamos contar el día de mañana o el domingo con alguien de turismo para que nos pudiera ilustrar de los lugares importantes que se pueden visitar en este municipio, como el Saraguato, que ya tomó un lugar importantísimo hasta que por fin reconocieron este lugar. No, claro que sí, cómo no, pues yo mañana les pongo a la persona idónea para que les lleve. Yo creo que es muy importante, es una zona tan bonita donde van a llegar al paisaje maravilloso y donde está, ves la jungla, ves la selva, ves los monos, está precioso. Yo me comprometo para ponerle a la persona mañana que les lleve. Sin duda alguna que lo único que falta es eso, enseñarnos, mostrarse quiénes son, por qué son, qué es lo que tienen de riqueza y que además acercarse les podría dar la oportunidad de irse impresionados y que mucha gente podría decidir a través de lo que es la publicidad de boca en boca, de decir, bueno, no te vayas a ningún lado, vete a la zona de los ríos, vete a Balancán porque está precioso, hay lugares increíbles y además la disponibilidad de la gente de poderlos atender. No, definitivamente. Yo creo que Balancán, aquí toda nuestra gente, la verdad te recibe con los brazos abiertos, tiene la llave de Balancán, las puertas de Balancán, y aquí nuestra gente es tan amable, tan atenta, y Balancán está árido porque venga turismo, porque venga realmente recursos a Balancán. Balancán está tan olvidado porque es una de las zonas muy fuerte, muy lejos del estado, pero a pesar de todo,
vamos a luchar mucho para que lleguemos a llevar a cabo grandes eventos. Y la verdad que hay una sorpresa que el domingo la voy a dar, que ya yo creo que se me va a dar. Entonces, va a ser un magno evento, ¿no?, que vamos a hacer nuevamente aquí en Balancán. Muy bien, y para esto, lógicamente, que ya vimos que su preocupación fue empezar con lo que es la carretera de acceso. Vemos que está muy mejorada y eso es importante porque mucha gente también por eso no venía, porque era increíble venir desde Zapatero hasta acá. Claro, por una parte agradezco al gobierno del estado, a Arturo Núñez también, que nos está apoyando muy fuerte ahí, pero estamos ahí en espera, ¿no? De Balancán necesita más todavía. Estamos gestionando todo lo que se pueda para que podamos nosotros darle realce a Balancán, porque si no hay carretera, nadie va a venir, ¿no? Entonces, la parte importante de nosotros es que tengamos todas las entradas y salidas de Balancán en las mejores condiciones. Y también para nuestros productores, porque es la manera de salir también todos sus productos. Entonces, para que ellos también tengan la manera y la facilidad de salir. Así es, perdón, dije Zapatero, y no es de este lado, es de otra la entrada, sin duda alguna. Pero creo que Balancán tiene con qué demostrarle al pueblo de Tabasco que es un municipio próspero y que solamente le falta el empuje de las autoridades, y creo que pues hemos podido ver que usted está dispuesto a darle ese empujón. No, claro, vamos a dar, yo siento que más que el plus, ¿no? Vamos a dar los 1,000, 2,000 o 10,000. Tenemos, la verdad, estamos muy conectados. Yo estaría haciendo una gran labor con mi esposa, también igualmente en el DIF, vamos por la unidad familiar y estamos trabajando de la mano, me está ayudando muchísimo, los directores también. Estoy trabajando también con ellos al máximo, también en el sentido de que quieran a Balancán, que amen a Balancán, que hagamos algo por Balancán. Le hace mucha falta, créanme, le hace falta gente que tenga el corazón y la actitud, la responsabilidad para trabajar por Balancán. Y créanme que estoy trabajando con mi gente, porque se tiene que meter en la cabeza que aquí no es venir solamente a saltar Balancán. Tenemos que venir con la responsabilidad del trabajo y la formalidad para que podamos lograr levantar nuestro municipio. Le hace mucha falta gente con actitud aquí a Balancán. El día que le conocí personalmente fue en un evento deportivo, lo que es nuestro tipo de trabajo, y sin duda alguna que ahí se refleja que el deporte tiene la esperanza de que sea tomado en cuenta como debe de ser. No, definitivamente, vamos a impulsarlo muy fuertemente, ¿no? Pues, como se están, lamentablemente, se está pintando en el país, en el estado, situaciones muy difíciles, ¿no?, con lo del dinero, ¿no? Vienen recortes muy severos, espero que no nos vayan a afectar también a nosotros, porque yo traigo... La verdad, traigo varios proyectos para Balancán, para la cabecera en sí, porque yo quiero embellecer la cabecera de Balancán. Quiero ponerla en otro nivel. La verdad que sí, todos los parques hay que ponerlos de primer nivel. Hay que poner áreas de recreación para nuestra gente. Porque yo quiero poner todas las lámparas de Balancán. O sea, llevo un proyecto, ojalá y se me dé el proyecto, que no me lo vayan a cancelar. Porque una luz es un maleante menos que tenemos. Un foco que yo ponga, una lámpara que yo ponga, es un maleante menos que vamos a tener. Y además ningún municipio se puede dar el lujo de tener lo que tiene Balancán dentro de la ciudad, una laguna muy bonita. Claro, el Popalillo, hay que luchar mucho por el Popalillo, hay que luchar muchísimo, hay que meterle un proyecto al Popalillo. Te digo, en las situaciones ahorita en Conagua hicieron recortes muy grandes, Zagarpa recortes muy grandes. Yo creo que va a ser una lucha intensa ahí de gestión para poder lograr a ver si baja recursos, porque hay que hacer un gran trabajo en el Popalillo, hay que embellecerlo. Señor, ¿cuál sería el mensaje, apenas inicien los 3 años de gobierno, que serán años, como usted lo dice, por las condiciones en el país, que no será muy fácil? No, definitivamente, pero yo creo que aquí hay una parte muy importante, apretándose el cinturón, definitivamente. Yo creo que aquí mucha de nuestra gente tiene un sentimiento, porque yo bajé todo lo que son realmente la parte importante, no, que es el dinero del bolsillo, pero yo le dije a mi gente que no hay otra. No tenemos que apretar el cinturón. Hay deudas muy grandes en Balancán que hay que pagar y hay que saldarla. Y yo vengo aquí a trabajar por lo que la gente me dio la confianza de estar aquí. Yo no lo voy a defraudar, pero yo necesito el apoyo de mi gente. Yo necesito sacar todo adelante, porque tenemos que apretarnos el cinturón, porque todo el mundo está apretando el cinturón. No hay más que apretarse el cinturón, ¿no? Muy bien. Bueno, dos mañana en el banderazo platicaremos ahí, claro, porque será otra perspectiva ya de día y de ver a todos los pescadores en el río empezando a buscar sus mejores ejemplares. No, definitivamente, yo creo que gane el mejor, ¿no? Que gane y que se lleven todos los premios, porque para ellos son. Muy bien, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hacer luz y sonido en San Luis Santa y en el Reforma. Para usted.
para la administración y para ellos. Y ya lo platicamos, vamos a sentarle para decirles. Y además, ya le pedí que nos preparen, con la calidad de niños que vayan, que nos preparen un proyecto para trascender. Y que no sea nada más ahí, sino que sigan y que ellos se conviertan en unos colaboradores. Cuéntame todo mi apoyo, ¿Ya lo llevan? Ok. ¿Ya lo llevan? Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Suzuki Marín, distribuidor exclusivo de los motores fuera de borda Suzuki. Contamos con el motor que su trabajo u ocupación necesita. Suzuki, motores fuera de borda de 2 y 4 tiempos. Además, tenemos el mejor surtido de artículos de pesca, señuelos, redes, cañas, carretes, anzuelos y todo lo que necesite para recorrer los ríos de Tabasco, lanchas, motores y todo para la pesca comercial y deportiva. En Suzuki Marín le damos atención profesional y personalizada. Suzuki Marín Villahermosa, Suzuki Marín Ciudad del Carmen y Suzuki Marín en Ciudad Pemex Macuspana. Visítenos. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos. Tenemos las 6:59 con 25 segundos. Solamente 30 segundos para el banderazo. 30 segundos.
segundos para el buen Terazo. El 18º torneo de pesca del robalo Balancán 2016. 10 segundos para el banderazo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Arranca! ¡Venga! ¡Suerte a todos! ¡Suerte! ¡Que gane el mejor pescador en este 18º torneo de robalo 2016! ¡Vean ese espectáculo maravilloso! Todo mundo jalando hacia el lugar que mejor les convenga para pescar el robalo. Suerte a todos, la seguridad primero y la competición en aras de esa pesca deportiva que es honor de los pescadores de este estado. El banderazo ha sido dado y el concurso está abierto y siguen llegando pescadores. Señor presidente municipal, platicamos en el cóctel, quedamos de platicar el día de hoy después del banderazo de salida, con gusto, ¿no? Más de 200 competidores y en el transcurso del día y del domingo podría aumentar la cifra y podría ser inclusive hasta histórica, ¿no? En este inicio del calendario estatal de pesca deportiva del Robalo. Sí, muy buenos días, Carlos. No aprecio mucho a la federación, la verdad, al señor Luis Miguel, que esté con nosotros aquí, es el presidente de la federación a nivel nacional. Le hice la cordial la invitación y me dice que iba a venir a Balancán. Quiere conocer, la verdad, está impresionado de Balancán. Dice que aquí se quiere casar. No, no se crea, no se crea. No, no se crea. Y la verdad, los diputados que nos acompañaron anoche, el doctor Carlos Ordorica, que está con nosotros aquí, un hombre que yo aprecio mucho, aparte como amigo, como doctor y como ciudadano también, que es de Balancán también, que son sus raíces de Balancán. Igual la doctora Yolanda Bolón, que estuvo con nosotros. Presidente municipal Francisco Abreu, presidente municipal de Macuspana, Eduardo Rovirosa, y créeme que me mandó representante la presidenta municipal de Zapata, la presidenta municipal de Junuta. Este es un gran equipo, como yo lo dije anoche, ¿no? Y principalmente aquí lo que necesita Balancán es este tipo de deporte. Necesitamos tener la iniciativa en el deporte. Es lo más fuerte que necesita la juventud, que vea que realmente sí hay oportunidades y que la presidencia municipal. Estamos con los brazos abiertos, necesitamos intensificar más este tipo de deportes, darle más al deporte también aquí en el municipio, de que haya respaldos en los parques, que haya respaldos en los centros de rehabilitación, que haya respaldos en todos los sentidos aquí para nuestro Balancán, porque a mí me interesa, ¿no? Yo mañana tengo una sorpresa que mi presidente, estamos en este momento ahorita ahí, pero todavía no tengo el sí, todavía como dicen, como lo que van a pedir la novia, todavía, no, todavía la firma, todavía no, nada, todavía la firma, todavía necesita él, todavía él consensar algo y todavía me van a decir que si me dan el sí o no, pero yo creo que sí, estamos haciendo toda la voluntad, yo en conjunto con mi esposa, créanme, que le dimos oportunidad a todo el que guste venir a vender aquí o a presentar a lo que tenga que presentar sin costo alguno, lo que necesitamos nosotros aquí que llegue el turismo. Esta es la parte importante que Balancán necesita día a día, que haya una derrama económica, que nuestro pueblo tenga la manera de cómo venir a ofrecer sus productos balancanenses. Balancán necesita ofertarse a nivel mundial, nacional, estatal, y donde lo tengamos que llevar, lo voy a llevar como presidente. Señora, el DIF es parte importante, indiscutiblemente. El señor presidente municipal no fuera tal si no hubiera por parte del DIF la sensibilidad con el pueblo, con el apoyo directo, con los que menos tienen, con los que padecen de alguna enfermedad, y que ahí es donde juega un papel importante y hace resaltar la labor posiblemente de lo que haga el edil. Así es, pues nosotros así la vemos, desde que comenzamos a trabajar ha sido en pareja, ha sido unidos. Y pues él me apoya en todo lo que sea necesario para sacar adelante la actividad del DIF, que la verdad que sí es muy sensible, es la parte que duele de la gente, es la parte que hay tanta necesidad aquí en Balancán y tratamos de solucionarlo día a día. Y vaya que no es un reflejo total, pero sí podría ser un reflejo que habría que tener bien para que se vea que Balancán está bien, que esa gente pues no tiene problemas, no tiene dificultades y que cuando necesitan se les apoya al 100%. Así es, de la parte del DIF, él
nos apoya al 100%. Yo me siento bien protegida por él y por toda la administración y estamos dándole servicio a la gente todos los días. Muy bien, porque no le dijo, no, anda, vete al DIF, ya te entretienes. No, al contrario, con todo el apoyo. Traemos un gran equipo. Créame que para mí, ¿qué le puedo decir? Es mi amiga, mi esposa, mi compañera y aparte mi confidente también, ¿verdad? No, pero es muy importante, yo quiero mucho a mi esposa. Está muy comprometida con Malancán, es la parte importante. Créanme que están haciendo el Día del Amor y la Amistad. Se hizo un baile en beneficio de las damas voluntarias para comprar un aparato que se llama ozonoterapia. Ya lo va a tener el DIF, ya lo van a comprar esta semana. Necesitamos otro aparato para una comunidad. Ayer se hizo también lo de la comida, la hizo las damas voluntarias del DIF, para también para llevar a cabo esa parte importante, porque es la parte sensible, como decía ella, ¿no? Y yo estoy, o sea, toda la administración, estamos ahorita por la unidad familiar, y estamos ahorita para rehabilitar el DIF. Tenemos problemas con las VR, no tienen las VR absolutamente nada, están acéfalas. Yo ya le propuse a la esposa del gobernador y me está aceptando la palabra de que que nos va a ayudar ella para rehabilitar todo y para poner en orden lo que es la VR, en el sentido de orden, de que tengamos todos los aparatos necesarios ahí, ¿no? Porque créame, si ahorita llegas y nada más te van a tallar nada más con Vaporuy y ya. Muy bien. Tienen muchísimas aspiraciones y quieren sacar al municipio adelante, eso se les ve desde el principio, pero usted está en el lugar importante, señor diputado, donde las gestiones pueden cristalizarse y hacer que ellos también hagan realidad al pueblo de Balancán todos esos proyectos. Hoy vemos a 50 días de haber iniciado el gobierno municipal de Mario, todos los cambios que ha habido. Si vemos cómo estaba en diciembre, hace mes y medio, vemos lo de hoy, hemos visto todos los cambios. Este evento que hoy está realizándose, que ya es a nivel internacional, anoche presentaban gente que viene de Guatemala y de otro lado de la República. Entonces le está dando realce, pero ese realce es importante para el pueblo de Balancán. Si ese realce se cristaliza a lo largo del año, no tenga usted duda que Balancán va a subir. Y junto con Balancán, todo Tabasco. Nosotros desde el Congreso estamos luchando para que los recursos le sean asignados. Hay carencias de todo. Se arrastran deudas millonarias en laudos, en deudas. Entonces, nosotros desde el Congreso estamos luchando para que se le asignen partidas especiales para solventar esto. Y el apoyo de nosotros lo tiene desde el Congreso, desde luego. No solamente como presidente municipal, como amigo. Muy bien. ¿Ya escuchó el presidente de la Federación? Ahí está. Ahí está la solución a nuestro gran problema y tener el Nacional aquí en Balancán. ¿Cómo se siente con la visita y sobre todo con los anfitriones? Pues muy bien. Primero que nada, pues agradecer la invitación, decir que ha cubierto más que mis expectativas ver una puerta de Tabasco, porque eso es lo que es ahorita Balancán. La puerta de lo que es el estado de Tabasco se va a abrir para dejar entrar al país, para que vean qué bonito es el estado, qué bonito es el municipio de Balancán y sobre todo pues, ver la joya impresionante que tienen para la pesca deportiva, que es lo que es este río tan bonito, que está cargado de buenos ejemplares de robalo, que yo creo que pues va a cubrir el ojo de todos los pescadores de la República Mexicana para crear ese turismo tan bonito que necesitamos en todos los pueblos para podernos ofrecer con lo que nosotros hacemos. Vemos que las autoridades están funcionando porque la gente está contenta. Eso es el reflejo de un buen trabajo como líderes de una de las hogares importantes de este estado de Tabasco. Muy bien, dicen en el norte y en el centro que somos la parte de atrás de la República, al contrario, somos la puerta de entrada de Centroamérica a este gran país. Muchísimas gracias, señor presidente, y que todo sea un éxito. Platicaremos ya después de la ceremonia de premiación. Claro que sí, muchas gracias, Carlos. Excelente día para todos. Muy bien, pues ahí están las palabras tanto del edil como del presidente de la Federación Mexicana de Pesca Deportiva, Luis Miguel García Pérez, quienes precisamente en estos momentos ya y después del banderazo de salida, ya que todos los pescadores agarraron rumbo, ya sea río arriba o río abajo, bueno, pues se va a firmar el documento que compromete a Balancán para que realice el Campeonato Nacional de la Pesca Deportiva, donde se va a sacar a la selección nacional que posteriormente va a participar en Guatemala en un evento muy importante. Aquí están ya preparándose, parecía que iba a tardar un poquito más la firma de este documento, pero al parecer no es así, ya que deciden firmarlo. Aquí está el documento ya firmado
por parte de las autoridades. Ahorita lo van a mostrar, hasta el ministerio del diputado local de esta localidad, Balancán y Tenosique. Y que bueno, ahí está un compromiso cerrado, será en el mes de mayo en que se va a realizar. Y esto es muy importante, indiscutiblemente, para el desarrollo deportivo de esta pesca en el municipio de Balancán y en toda la zona de los ríos y en todo el sureste de México. Y luego, bueno, pues degustando todas las delicias que se pueden preparar. Y fíjense que aquí está ya el momento donde va a arribar, aquí está la imagen, el primer ejemplar del torneo, el primer ejemplar del torneo que hace su arribo ya a la mesa central, donde uno de los jueces, Jeremías Gómez, será el encargado de recibirlo. Pero esto es importante porque hay torneos en los que le ponen premio quien es uno de los amigos que ganaron ya aquí en Balancán hace algunos años. Y eso también es bueno porque repiten. Hay muchísima gente que pues ya le tiene la medida. Hay que tomar en cuenta que es el primer torneo del calendario estatal. Todos tenían ganas ya de participar. Y fíjese que algo muy peculiar que sucede en este tipo de situaciones. Antes del torneo, usted ve en las redes sociales que aparece un pescador con un ejemplar de 8, 10 kilos, 12 kilos. Y son animales inmensos. Cuando vienen a los torneos no los encuentran. Y ya un robalo que pesa más de 5 kilos empieza a marcar competencia. Ahí está el sonido local que está anunciando precisamente el primer robalo que llega a la mesa de notas de recepción. Ahí está el ejemplar y este va a empezar, pese mucho, pese poco, pero va a empezar con lo que sería la competencia ya mientras siguen llegando embarcaciones a Balancán para seguir participando. Hay que recordar que aquí en Balancán hemos tenido en los años anteriores 220, 230, 250 participantes y esto parece pintar como para romper récord este torneo número 18 que ahora Mario Eugenio Bocanegra pues está apoyando al 100% y aquí ha estado en el cóctel, estuvo muy activo. Ahora desde muy temprano vino para dar el banderazo, aquí continúa después de ello, también está aquí presente y viendo que ya llegó el primer ejemplar a la mesa de recepción, la mesa central. Y allí ya el juez está recibiéndolo, está haciéndole todo el protocolo que hay que hacer, hay que medirlo. La talla del pescado también es importante, el grueso del cuerpo del pescado también, todo esto va debidamente apuntado, requisitado para que se pase un resumen de cada ejemplar que logra llegar a las mesas. Luego aquí está el momento en que lo van a pesar y en que van a decir ya qué tanto es el peso que tiene precisamente este ejemplar y que va a empezar ya con la competencia. Pese 3 kilos, 4 kilos, lo que pese, empieza con la competencia porque ya vendrán más grandes o simple y sencillamente se quedará así hasta el final si nadie trae uno más grande, uno más pesado, porque puede ser que traigan más largos, más grandes, pero no de mayor peso. Y en este caso las robalas son las que siempre están dando 3,570. Ahí está el presidente municipal y su esposa, también el presidente de la Federación Mexicana de Pesca Deportiva, y están pues ahora sí que celebrando junto con el ganador. Y ahí está otro más de los ejemplares de los que van llegando, otro más que ya viene. Vamos a ver esta embarcación que viene también rauda y veloz, a ver aquellos cómo llegan. Estamos en Balancán en el primer torneo de pesca del año. Primer torneo que siempre marca la pauta. Aquí está interesante la premiación que van a entregar. Es un automóvil último modelo. Hay embarcaciones, hay motores fuera de borda, artículos de pesca. En fin, van a rifar creo que lancha y motor. Son dos regalos que se pueden llevar los pescadores. Todos los que se inscriben pasan. También es importante, hay una polla ahí para los pescadores del sábalo. Ese es otro de los... Así que de las especies que también son muy buscadas, muy codiciadas. Y aquí pues cada pescador cuando se inscribe paga una cuota de 100 pesos, si no me equivoco. Esa se va reuniendo a ver cuánto juntaron para lo del sábado. Ya en la premiación nos vamos a dar cuenta. Aquí está otro ejemplar que llega también
a la mesa principal. Esa está ubicada en lo que es el malecón de Barancán. Hay una mesa río arriba, otra mesa río abajo. Así es que qué bueno que está con nosotros. Vamos a llegar al final de la primera parte. Todavía nos falta decirle a usted qué sucede el día de mañana domingo. Vamos a platicar con la gente del ayuntamiento. Vamos a tenerles entrevistas también importantes con la gente de la federación. Y le vamos a llevar la premiación, la entrega de premios, que será también muy interesante, dependiendo de cómo vayan quedando ya las posiciones en el transcurso, precisamente en que se cierra el día de hoy sábado, y lo que el domingo ya amanezca y pueda darse la competencia hasta el final de la contienda, que sería por ahí de las 4 de la tarde, donde se cierre la mesa y donde se diga hay ganador. Y eso lo va a obtener usted aquí en Autoridad Deportiva TV. Ahí está precisamente Jeremías Gómez haciendo todo el protocolo, quitándole el señuelo. Tiene que checar que venga bien el pescado, que no haya sido capturado por otra persona y no sea el pescador. Por cierto, el asunto del video, a ver a cuántos hace sufrir en esta ocasión, porque el que no presente video simple y sencillamente estará eliminado. Lo van a descalificar y hay gente que está checando los límites también de pesca. Los mismos pescadores son los encargados de andar checando que nada malo suceda. Así es que quédese con nosotros, estamos en Autoridad Deportiva TV. Vamos a regresar después de la pausa con lo que sucede el día domingo y también lo que pasa, quienes se llevan los premios en este torneo número 18 de la pesca deportiva del Robalo, que es internacional porque andan por aquí como 40, 50 guatemaltecos que le están poniendo, pues ahora sí que sabor a este torneo. Vamos a la pausa, regresamos después de esta, vea que usted vio esta primera parte de este especial desde Balancán, Tabasco. Así es que pausa y regresamos. Por tu amor ya lo ves. Suave que me está matando, que me estoy muriendo de dolor. Suave, 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 suave. Después del corte, más de Autoridad Deportiva TV. Nuevo Hotel Central, en el centro de Tenosique. Habitaciones climatizadas, ideales para su descanso. Nuevo Hotel Central, calle 26 por 19, en el centro. De vacaciones con su familia o de negocios, Nuevo Hotel Central en Tenosique. Estacionamiento, TV por cable, agua caliente y cafetería. Reservaciones al teléfono 934-34-20130. No se pierda, Nuevo Hotel Central, atrasito del Palacio Municipal. Esto es Autoridad Deportiva TV. Continuamos.